Claro, sería eso tonta. Le dije yo, pero nada, el tío seguía lo suyo. Perdone, no me gusta molestar. Oh, ha regresado muy pronto, ¿no? Es que no arranca el coche, le importaría. Señor Chapman. Encantado. Oye, ¿dónde está tu coche? Preferiría no regresar sola a casa conduciendo. Oh, vamos. Sabes que estoy esperando a una chica. Lo siento, pero... Bueno, miraré a ver qué le pasa a tu coche. Bueno, ¿dónde está? ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? No lo sé. No lo sé. La viuda negra. ¡Hey, Willy! ¿Cuál es el gran secreto? ¿Cuándo nos van a dejar tomar unas fotos? No hay secretos, Braldi. Ni fotos tampoco. ¿Nadie ha visto nada? No. ¿Qué ha pasado? Parece como si le hubieran dado un abrazo con una piqueta. Me han dicho que Hippie estaba aquí cuando sucedió. Está en el bar. Está bien, llevaos el cadáver. ¿Tienes otra copa? Ah, vamos. Anímate, hombre, anímate, no pasa nada. Pronto tendremos que hablar con la poli. Ah, teniente. Probablemente a usted no le importe, pero sus hombres están violando nuestros derechos civiles. Corta el rollo, Hippie. Adelante, Carlo. Tú primero. Bueno, no estoy completamente seguro de haber visto algo. Yo sí vi algo. No sé lo que era, pero se movía muy deprisa en aquella dirección. ¿Cómo era ese algo? ¿Un algo grande? ¿Un algo pequeño? Descríbemelo. No puedo, no lo vi tan bien como para eso. Pero le diré una cosa. Nadie puede escalar una pendiente así, a menos que sea una especie de hombre mosca. ¿Es todo lo que puedes decirme? Sí. Carlo. ¿Sí? Descríbeme a la gachi. A esa tal Valerie Stefan. Una zorra. Alta, pelo oscuro, ojos oscuros. Tenía acento europeo. Dijo que el coche no le arrancaba y vino a buscar a Frank. Vamos, Willy, ¿qué pasa? No es una variedad en tu jardín lo que está ahí fuera. Es algo extraño. ¿Aún tienes tu licencia de detective privado? Sí, claro. Guárdatela. Carlo. ¡Carlo! ¿Qué? ¿Qué? Si vuelves a ver a la tal Valerie Stefan por aquí, llámame enseguida. Sí, entendido. ¿Por qué le has dicho que no estabas completamente seguro de haber visto algo? Vi la expresión de tu cara.
Oye, no quiero hablar de eso, ¿vale? El Señor es mi pastor. Nada me importa. Él me guía por la justa vereda. Él me conforta. Su misericordia y su gracia me acompañarán todos los días de mi vida y yo habitaré en la casa del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Lee, no creo que debas estar sola ahora. Ven conmigo una temporada. ¿Te sentará bien? No, creo que no. ¿Es por Olga? No me siento muy cómoda con Olga desde que murió mamá. Estás equivocada con Olga. Ella nos quiere mucho a las dos. Quizá en otra ocasión. De acuerdo. Mal aparcado. Avísale si pasa algo, ¿eh? No te preocupes, te avisaremos. Ay, si viene un guardia, tranquilas, la manzana es vuestra. ¡Hey! ¿Quién te crees que eres? ¿El alcalde? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? Ya está bien, no lo subas tanto, que estoy asada. ¿Qué te crees? ¿Que eres el dueño del mundo? Escucha, no lo toques o tendré que romperte un hueso. Y no me provoques porque no respondo. Mira esto, este tipo se empeña en subir el termostato cuando está brillando el sol. Ivy, no toques el termostato. Tengo permiso del presidente. Sí, pero no tienes mi permiso. A 20 grados vas que te matas. Ivy, mete la cabeza dentro de un cubo de hielo. Voy a hacer que quiten tu maldita oficina de aquí. En cuanto me dé la mínima oportunidad, le tiro escaleras abajo. Bueno, si eso te hace feliz. Mucho. ¿Quieres un café? Te lo iba a pedir. Oye, tienes una visita ahí dentro. ¿Bromeas? ¿En serio? Hola, ¿qué tal? Señor Higby. Sí, yo soy. Soy Lick Lockwood. Quisiera hablar con usted. Encantado. ¿Lick Lockwood? Es usted la mujer que estaba esperando Frank Chapman la otra noche, ¿verdad? ¿Su novia? Eso es. Lo siento mucho. Tome asiento. Oh, perdone, todo está un poco desordenado. Permítame. Esa chica no es muy eficiente. Ya está. ¿Le apetece tomar un poco de café? No, gracias. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero contratarle. Bueno, me halaga, pero... La policía está muy nerviosa con este caso y cuando se ponen nerviosos, no me gusta nada interferir. Señor Higby, el teniente Conti ha venido a verme. Me ha hecho unas preguntas muy extrañas. Pensé que estarían ocupados en buscar a esa chica. Valerie Stefan, ¿por qué han ido a verla usted? Pienso que no me creyeron cuando les dije por qué no acudía a la cita que tenía con Frank. ¿Y por qué no acudió? Venía conduciendo desde San Diego. Había tanta niebla que tuve que parar a un lado de la carretera y dormir en el coche. Supongo que habrá leído los periódicos. Oh, ¿se refiere al crucero donde su marido desapareció a bordo hace unos años? Me temo que no servirá de ayuda que Frank Chapman estuviera también a bordo. Él cortejaba a mi hermana. ¿Su hermana? No hubo nada entre Frank y yo hasta mucho después de morir mi marido.
El caso es que todo este asunto no va a acabar hasta que cojan al asesino de Frank. La verdad, no creo que pueda aguantar esto otra vez. Me ayudará. ¿Cómo me puedo negar? He sentido mucho lo de Frank. ¿Está bien, Lig? Le ha afectado muchísimo, pero ya está mejor. ¿Han descubierto qué sucedió? Todavía no. Estoy muy preocupada por ti. No tienes por qué, Olga. No, quizá no, pero estaba pensando que sería estupendo que te mudaras aquí. Verás, Laura, me gustaría cuidar de ti. Deberías educar a Jennifer. Si viviera aquí, estaría con Jennifer constantemente. Y sería imposible no decirle la verdad. Quizá deberías. Abuela, ¿no me habías dicho que iba a venir la tía Laura? Hola, tía. Me alegro tanto de que estés aquí. Y yo me alegro tanto de verte. Cuando teníamos tu edad y tu abuela era nuestra niñera, tu tía Lig y yo solíamos venir a jugar aquí todo el día. Pero si esto es siniestro. Entonces no era siniestro. Y siempre que teníamos problemas o cuando tenía miedo o me sentía sola, solía venir aquí. Y sentarme a contemplar el lago durante horas. ¿Y sabes qué? ¿Qué, tía Laura? Tu abuela siempre sabía dónde encontrarme. Venía y se sentaba conmigo ahí en la orilla del lago. Y hablábamos hasta que se ponía el sol. Tía Laura, ¿por qué te llamo tía? ¿Tú en realidad no eres hermana de mamá? No. Pero estábamos muy unidas. Ojalá pudiera recordarla. No la olvides nunca, Jenny. No importa cómo me llames a mí. Te quiero más de lo que se pueda querer a nadie en el mundo. Seguro que habéis ido hasta el lago. Mucho más lejos. Entonces seguro que tu tía Laura está cansada. Y también seguro que necesito que ayudes en la cocina. ¿Por qué no descansas, Laura? Sí, voy a hacerlo. He vuelto a verte. Quería asegurarme de que estabas bien.
Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Clint. Toma, te regalo el periódico. Qué buen aspecto tienes esta mañana. Gracias. Tú tampoco estás mal. Hola, ¿qué me cuentas, Rax? ¿Estás muy liado? ¿Teníamos una cita, Hibby? No. Me tomaré un bocadillo mientras hablamos. Vete, Hibby. Estoy ocupado. Ah, no te entretendré. Tengo que descubrir qué es lo que le hizo esos agujeros en el pecho a Chapman. ¿Chapman? No sé quién es. No te pases. Esto no es mera curiosidad. Tengo un cliente. Le compadezco. Perdona, pero... nunca comprendo tu terrible sentido del humor. Mi cliente está muy preocupada. Tiene derecho a saber lo que le pasó al tipo con el que se iba a casar. Por otro lado, tú fuiste a verla y le insinuaste que era sospechosa. Yo no le dije que fuera sospechosa. ¿Y cómo le llamas tú a intentar relacionar lo que le pasó a su marido en aquel barco y lo que le ha pasado a Chapman hace un par de noches? ¿Eh? ¿Cómo le llamas? ¿Una broma? Escucha un momento. Mientras no cambie el reglamento, tú a mí no me haces preguntas. Oh, vamos, Gully. ¿Qué estás intentando ocultar? Está bien, te diré lo que vas a hacer. Vas a decirle a la señorita Lockwood que estás muy satisfecho con los progresos que hace la policía. Y no vas a decirle nada acerca de ninguna coartada. Y vas a olvidarte. Olvidarte que has visto el cadáver de Chapman. ¿Oh? O te meteré en la cárcel por entorpecer a la justicia. ¿Entorpecer a la justicia? ¿De qué estás hablando? No puedes hacer eso, fascista. Tenemos instituciones democráticas como los tribunales... ¡Jimmy! Créeme, en este caso. Sí puedo. ¿Te importa coger tu bocadillo y largarte? Hola, Mark. Hola. Perdona, estaba arropando a uno de nuestros amigos. Tengo que hablar contigo de una cosa. Quería hablarte... Han, quería hablarte del tipo ese que mataron en las empalizadas. No creo que debas meterte en eso. Ya estoy metido. Han, dime qué está pasando. Tú siempre has sido un experto en cadáveres, son tu especialidad. Mark, sabes que soy amigo tuyo. Lo sé. Por eso te pido ayuda. Está bien, pero me puedes meter en un lío. Ya conoces a Gully. Es un animal. Mira, 12 de noviembre de 1975. Terence Douglas, agente de bolsa, Century City. Estas heridas del pecho... parecen como las que tenía Chapman. Efectivamente lo son. 3 de febrero de 1975. Peter Masman, ejecutivo de líneas aéreas, Marina del Rey. Y aquí... 23 de octubre de 1974. Chester Bliss, arquitecto, Malibu. Sí, todos asesinados de la misma manera. ¿Pero qué está pasando? ¿A qué viene tanto secreto, Hank? Este es el informe referente al señor Bliss. Y esto, lo que encontraron dentro del cuerpo. Pero hay algo más. En cada caso, los cuerpos estaban totalmente desangrados. Sí, diga. ¿Eh?
¿Quién eres, Carlo? Oye, Mar, he oído que estabas trabajando para Lynn Lop, la novia de Frank Chapman. ¿Sí? ¿Qué? Esa mujer, Valerie Stephen, está conmigo aquí ahora. ¿Que Valerie Stephen está ahora contigo? Dime. Estaba a punto de cerrar y se me coló. Habría que llamar a la policía. ¿A qué esperas? Llegarán enseguida. Yo no quiero mezclarme en esto, Mark. Mira, la llevaré a tu casa y tú te ocuparás de ella. Vamos, Carlo, vamos. ¿De qué tienes miedo? Carlo, mira, Carlo, estás hablando con tu viejo amigo Higby. Te la llevo ahora mismo. Aquí no hacemos nada. Oye, basta de bromas, ¿eh? Espera un momento. Espera un momento. ¿Pero qué haces? Oye, esto... Nunca me ha gustado este trabajo, desde el principio. Odio a los animales, y esas malditas bestias me odian a mí. Ni siquiera tuve perro de pequeño. Ya. Señor Oxford, ¿puede decirme qué es lo que vio, por favor? Nada, solo a ese pobre chico en el suelo. Nunca pensé que al hacer la ronda me encontraría algo así. Gracias, señor Oxford, nos ha sido de gran ayuda. ¿Quiere decir que eso es todo? Sí. ¿Por qué no se va a revisar las jaulas antes de cenar? Sí. Será mejor que vaya. Gully. Olvídame. Ya ha habido otros crímenes como este.
Yo no hice nada. No tenía que hacerlo. Tengo mis informadores. Gully, dime qué está pasando. ¡Eh, Gully! No vas a tener manera de tapar esto, ¿lo entiendes? Pienso seguir en este caso y voy a luchar por descubrir qué pasa. ¿Me has oído? ¿Sabes que son las 4 de la mañana? Sí, lo sé. Escúchame, no voy a entrar en detalles. Pero no estoy de acuerdo con el modo en que Conti lleva esto. Ah, bienvenido al club. Hace un par de años. Después de uno de los asesinatos, hubo un tipo que dijo que había visto algo. Pero nadie le tomó en serio. ¿Qué vio? Bueno, no quiero hablar de eso. Ahora no. Espera un momento, ¿eh? Ya lo tengo. ¿El tipo? Es un exboxeador. Se llama Marion Sykes. ¿Dónde lo encuentro? Eso va a ser un problema. Es un tipo muy escurridizo. Encuentra a ese hombre y escucha lo que te diga. Después llámame, ¿vale? ¿Dónde estabas? Y buscándote toda la mañana. Oh, Flash. Aunque no lo creas, he estado ganándome el sueldo. ¿Alguna llamada? No. ¿Quieres un café? No quiero café. ¿Estará Couser? Tengo que hablar con él. Sí, claro que está. Ha estado subiendo el termostato 2 veces en lo que va de mañana. Oh, oye, el informe de la autopsia. ¿Has llamado para que te lo den? No, ten paciencia, he estado muy ocupada. Es cierto, la paciencia es una virtud, así que llámales ahora. La paciencia es una virtud. Creo que yo no tengo tantas virtudes. Oye, Laszlo, tengo que... Perdona, no quería molestar. Déjame acabar con las damas primero, ¿eh? Toma, rata. Espero que se rompa esa estufa y te frías vivo. ¿Por qué os enfadáis conmigo? Vivís gracias a mí, ¿recordáis? Vámonos, Charlén. No os enfadéis, nenas. Ay. Es el problema de este negocio. Tienes que tratar con ingratas. Lo sé. Bueno, tú has venido aquí para algo. ¿No es eso? Sí, estoy buscando a un tipo. Es un chulo. Siento desilusionarte, Hibby, pero no conozco a todos los chulos de la ciudad. ¿Crees que recurriría a ti si fuera un chulo corriente y moliente? ¿Qué te pasa? ¿Te subvaloras? Ese tipo es un expeso pesado. Fue bastante famoso hace tiempo. Se llama Marion Sykes. No me suena nada. ¿Te suena más Popeye? ¿Popeye? Sí, es el nombre que averigüé esta mañana. Es todo lo que he podido averiguar. Popeye. Popeye. Ah. ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué habría de ayudar a quien no le interesa mi salud? Oh, vamos, Laszlo. Oh, Hibby. Lo siento, tengo frío. Hace fresquito, sí. Oye, Flaps, el pobre Laszlo se estaba muriendo de frío, así que he subido la calefacción un poco, ¿eh? ¿Qué has hecho, qué? ¿Lo que has oído? ¡Hibby! Thank you.
señora, ¿quién está buscando? Hola, Carl. Estoy buscando a un hombre al que llaman Popeye. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Claro, le diré que está usted aquí. Muy bien, gracias. ¡Popeye! ¡Hay un señor que quiere verte! Comprendo que este no es el lugar más apropiado para hablar con usted, pero necesito una información. Una información muy seria. No puedo entretenerme. ¿Sabe que me manda Kousar? Kousar es amigo mío. ¿Qué le parece? ¡Oh, Popeye, por favor! ¡Salga de aquí! ¡Déjeme en paz! Ha ocurrido otra vez. Sí. Exactamente dos veces en la última semana. Dos crímenes. Y la policía lo está tapando de nuevo. Oiga, nadie me creyó la última vez. Bueno, pruebe conmigo. ¿Qué digo? Vi una araña. ¿Qué? Ya lo he oído, señor. Una araña. Una araña gigante. Venga, hombre, venga, una araña gigante. Si todavía fuera, no sé, un hombre homicida de arañas o un piojo saltante, yo qué sé. Mark, ¿sabes cómo se alimentan las arañas? No, ¿debería saberlo? Permíteme que te ilustre un poco. Una araña o pica o mata a sus víctimas y después le chupa todo el líquido del cuerpo. Qué agradable. Las arañas tienen colmillos, Mark. Cuando atacan, clavan sus colmillos e inyectan el veneno. Ahora, si puedes imaginarte una araña lo bastante grande, esas heridas del pecho podrían ser de los colmillos. Oh, Rax, por favor. Estoy loco, ¿verdad? No, no, bueno, vale, vale. ¿Piensas que es una araña? Pues vale. Ahora dime una cosa, esa tal Valerie Stefan, ¿cómo encaja en esto? ¿Es la dueña de la araña? Es una idea que me alegraría aceptar. Verás, Mark, ha habido muchas leyendas extrañas a través de la historia relativas a las arañas, arañas gigantes, y mitos de mujeres que se han convertido en arañas. Por favor, no me digas que esa cosa es Valerie Stefan disfrazada de mujer. No, es antinatural. Escúchame, ¿quieres? Ay, los chinos cuentan de una mujer encantada que se aparecía a los viajeros cuando estaban perdidos y los conducía a una cueva para descansar. Mientras dormían, ella se transformaba en una araña gigante, les atrapaba en su telaraña y se alimentaba con ellos a placer. Y aún hay más, Mark. Ciertas tribus indias cuentan de una doncella sexualmente voraz que conducía a los hombres a una cañada escondida. ¿Qué ha dicho Bully de todo esto? ¿Bromeas? Dice que estoy loco. Te diré una cosa, Ralph. Si de verdad crees esas memeces, mucha más gente dirá que estás loco. Olvídalo. No he dicho nada. Dime una cosa, por favor. ¿Por qué me mandas a mí a cazar eso? Porque quizá Bully tiene razón. A lo mejor estoy loco. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Margibí, investigador privado. Si fuera un cliente, lo habríamos perdido. Lo siento, pero tu personal estaba fuera haciendo otras cosas. ¿Tienes idea del calor que hace aquí por culpa de ese maníaco? Aguanta, nena. Sería peor si hiciera frío. ¿Ha habido algo?
Bueno, llamó Lick Lockwood. Parecía preocupada. Conti la ha ido a ver por el asunto de la muerte de Carl. Llámala, Flaps, y dile que me pasaré por su tienda más tarde. Vale. Ah, casi se me olvidaba. Ya tengo el análisis de eso que ha hecho mi amigo. No sabe qué es exactamente. ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, dice que a lo que más se acerca es a... Bueno, agárrate. Al veneno que tienen las arañas viuda negra. ¿No te ríes? No sabía. Hola, Mark. Hola, Ali. Siento no haberme puesto en contacto contigo, pero estuve ocupado hasta muy tarde. Pobre Carlo, no puedo creer. Sí, lo sé, lo sé. ¿Tienes una casa preciosa? Gracias. Tu refugio privado, ¿eh? Uh-huh. Oye, ¿por qué no te pones algo y vamos a dar un paseo por la playa? Muy bien. Cogeré un jersey. Vale. Perdona que no te haya dejado matar. Parece muy mala, pero es inofensiva. De todos modos, siento haberte asustado. ¿Lo ves? No hay por qué matar a los animales. No, claro que no. ¿Por qué no vamos a la playa? Me sentará bien un poco de aire puro. ¿Piensas guardar esa araña? No, me desharé de ella. ¿Qué vas a hacer? La voy a soltar, mira. Vamos, bonita. ¿Qué quería contigo? Quería saber dónde estuve anoche. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, estuve en casa. Tenías que haber visto qué mirada me echó. Debe ser muy desagradable para ti todo esto. Lo que no entiendo es por qué sigue dándote la lata. O quizá cree que hay alguna relación con lo que le pasó a mi marido, con su desaparición. ¿Qué pasó? Salió en los periódicos, pero además hubo una investigación policial. Un pasajero dijo que vio a mi marido aquella noche, muy tarde. Con una atractiva mujer morena. Dijo que estaban los dos abrazados. Un momento, espera. ¿No estarás diciendo que Valeria Estefan estaba allí también? Oh. Además, ¿qué tiene que ver eso contigo? No lo sé. No sabía ni que esa mujer existía. La buscaron entre el pasaje, pero no estaba. Esta mujer está poniéndome nervioso. ¿Has descubierto algo ya? No lo sé. Tengo un par de ideas rondándome por la cabeza. Lo estás pasando mal, ¿verdad? Sobreviviré. Oye, Lick, tengo una idea. Hoy he hecho ya todo lo que tenía que hacer, así que... ¿Por qué no vamos a divertirnos? Podemos tomar unas copas, cenar... Así nos olvidaremos de Valeria Estefan y de todo. ¿Qué dices? Estás loco. ¿Sí? Olvidarnos de todo. Sí, vámonos. Thank you.
necesitamos. ¿Va incluido en tus honorarios? Por ser tú, te haré un precio especial. Es mi hermana. ¡Liz! Me alegro de verte. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien. Mark, esta es mi hermana Laura. Hola, Laura. Hola, Mark. Encantado de conocerte. Y Jeff Wallace, su novio. ¿Jeff? Encantado, Mark. Y él es Mark Hickey, el investigador privado del grupo. ¡Ah, sí! Hace mucho tiempo que no nos reuníamos en este sitio. Esta era como nuestra segunda casa hace unos años. Laura, ¿bailamos? No, esto es demasiado movido. Apuesto a que Liz le apetece moverse. No, gracias. No aceptaré un no por respuesta. Tu hermana es encantadora. Creí que eres gemelas. Ah, sí. Pero no gemelas, mellizas. Estamos a gusto juntos, ¿verdad? No quiero que... Yo sí. Ha pasado mucho tiempo. Siento dejarte tan pronto, pero creo que tengo que ir acostumbrándome. Ah, no pasa nada. Lo siento. La próxima vez te pediré que entres. Sea lo que sea, estoy seguro de que empezó en la pista de baile. Buenas noches. Buenas noches. Déjame en paz. Prefiero no creerte. ¿O te vas o se lo diré a Laura? Lo dudo mucho. Tranquilízate. Me voy a servir una copa. ¿Qué te sirvo a ti? Nada, vete. Oye, nena. He dicho que te vayas. Allá tú. Este no es el único sitio de la ciudad para tomar una copa.
Encantador. Por favor, déjenme pasar. Por favor, les digo que me dejen pasar. Yo también investigo el caso, yo también soy investigador. Ah, Gully, diles que me dejen pasar, por favor. Déjenle. Gracias. ¿Qué ha pasado aquí? Está bien. Llévenselo al laboratorio forense. Con permiso. Vamos. ¿Qué era todo eso blanco? No te lo vas a creer. ¿Qué? Telarañas. Será mejor que hablemos con nuestro amigo. Gully, me da la impresión de que, fuera lo que fuera, estaba intentando arrastrar el cuerpo cuando fue interrumpido. Gully, tú sabes qué es lo que envolvía el cuerpo, ¿verdad? Ahórrate saliva, soy creyente. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Qué supones que debo hacer? Decírselo a la gente. Tienen derecho a saber lo que anda suelto por ahí. Buena idea. Sí, buena idea. Convocaré una rueda de prensa y les diré que hay por ahí una gran araña que mata a la gente. Después haré que todos mis hombres compren un bote de insecticida y que la maten. No está mal. Es el mejor método para que me encierren en algún sitio donde no haga daño a nadie. Phoebe, esto seguirá en secreto. ¿Y si oigo una sola palabra en la calle cerca de arañas gigantes? Te la buscas. Está bien, pero al menos aparta del caso a Lick Lookwood. ¿Apartar a Lick del caso? En menos de una semana, los dos novios de las hermanas Lookwood han aparecido con el pecho destrozado. Olvídate de Carlo, no sé dónde encaja él. E incluso puedes olvidarte del marido de una vez que quizás se cayera por la borda. No, Jimmy. Aún admitiendo que no sé qué conexión tiene con la araña, no voy a apartar del caso a Lee. Es más, voy a añadir a su hermana. Oye, Mark. ¿Qué? Hay algo más que deberías saber. ¿Qué más puede haber? Se trata de Wallace. Bueno, se hicieron unos disparos fallidos. Sacamos 6 balas de la pared. ¿Y? 6 grandes balas de un Magnum 44. Se atravesaron el blanco. No había restos de sangre, tejidos o hueso en ninguna de ellas. Todo lo que leo de las hermanas Lockwood es una terrible tragedia en sus vidas. ¿Te he enseñado el cristalito rojo del estómago? Ivy, si no te deshaces de eso, me voy. ¿Entendido? No puedo, me costó 20 centavos. Mira, así es como se sabe si es hembra. ¿Ah? Mira esto, mira esto. 8 ojos. La viuda negra tiene 8 ojos. Es horrible. Ah, escucha, toma, sujétala. No tengas miedo, mujer, ten, ponla ahí. Algunas tribus indias del norte de California cuentan que era una especie de maldición transmitida por línea femenina. Podría estar aletargada a menos que se inoculara un cierto tipo de veneno de araña. Una vez mordida por la araña, la mujer, periódicamente, pero solo durante el ciclo de luna llena, se transforma en una araña increíblemente grande. Ivy, estoy dispuesta a escuchar todo lo que digas, pero si esperas que me trague eso... Oh, ¿sería la razón de ser de Valerie Stefan? Ivy, ¿quieres oír lo que he averiguado de las Lockwood? Oh, sí. ¿Qué hay de las tragedias? Bueno, comenzaron al nacer las chicas, en realidad antes. El padre era Paul Lockwood, financiero y loco por los aviones. Resultó muerto al estrellarse su avión en 1947.
La madre estaba a bordo, pero sobrevivió. En aquel momento estaba embarazada y dio a luz a las niñas ella sola en las montañas. Esto fue 2 días antes de que fueran halladas por un guía indio. Vaya. ¿Algo más? Nada, hasta 1965, año en que la señora Lockwood decidió vivir en Italia y murió en Roma. Oh. Los detalles son un poco confusos. ¿Confusos? ¿Qué quieres decir? Pues que no se dijo la causa de la muerte, que el ataúd estuvo cerrado durante los funerales. Me pregunto por qué. No sé, lo demás desde entonces ya lo sabes tú. ¿Pero nada que una a alguna de las chicas con los primeros asesinatos? Ni nada que las pueda relacionar con las arañas, ¿eh? No, querido, nada que puedan relacionarse con las arañas. Espera un momento. ¿Qué estás buscando? Mira, Hibby, no me creo esa disparatada leyenda de la doncella india, ¿vale? Pero si estás buscando una conexión, escucha. Los médicos dijeron que fue casi un milagro que las mellizas de la señora Lockwood sobrevivieran. No solo sufrieron por exposición ambiental, sino que según fuentes del hospital, uno de los bebés fue tan gravemente picado por los insectos que estuvo en estado comatoso casi una semana. ¿Cuál de ellas? No lo dice. ¿Qué clase de insectos? Tampoco lo dice. ¿Dónde has dicho que cayó el avión? Cerca de un sitio llamado Cadorrit. ¿Cadorrit? ¿Dónde está eso? Cerca de Sacramento, creo. ¿Cuándo te vas? Ahora. Me temo que esos informes que usted necesita desaparecieron cuando se quemó el ala antigua en el 58. ¿Decían esos informes algo acerca de un indio que encontró el avión estrellado? Todo eso es muy anterior a mi ingreso aquí. Pero sé que los Lockwood poseían unas viñas y un lagar en Bald Knob Road. ¿Sabe usted si esas viñas siguen allí? Están abandonadas. Pero he oído que hay un viejo indio que trabajaba para ellas que aún vive allí. No le molesto más, señor Summers. Yo tendría cuidado si fuera por allí, señor Hibby. ¿De veras? ¿Por qué? Tengo entendido que ese tipo es capaz de pegar un tiro a cualquier cazador o pescador que entre en las viñas. Oh, ya, bueno, tendré cuidado. Muchas gracias.
¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Oiga, si hay alguien por ahí, lo único que quiero es hablar. Oiga. Me caí desde arriba y esas arañas. Yo eché a las arañas. ¿Cómo? Sospeché que tras su acrobática entrada en la casa terminaría cayendo desde el techo. ¿Quién es usted? Me llamo Aspa Soldado. ¿Es usted el indio que trabajaba para las Lockwood? Es usted muy listo. Ahora déjeme a mí adivinar también. Es usted investigador privado. No se asuste, señor Higby. Ah. ¿Qué está usted haciendo aquí? ¿No vio los letreros? Bueno, yo le buscaba a usted. ¿Por qué? Bueno, estoy trabajando para una de las hermanas Lockwood. He venido aquí para averiguar algo más acerca del accidente de avión que tuvo el padre. Señor soldado, usted es quien encontró a la madre y a las dos recién nacidas, ¿verdad? Sí. Verá, los periódicos dijeron que una de las niñas había sido picada gravemente por los insectos. Es cierto. La niña casi se muere. Sé que esto le puede resultar un poco extraño, pero ¿qué clase de insectos fueron? Antes le diré que las arañas no son insectos, son arácnidos. Fue picada por las arañas, está completamente seguro. Sí. Señor soldado, esto es muy importante. ¿Podría usted decirme cuál de las dos niñas? Lo siento, señor Higby, no lo sé. Eran iguales. Y enseguida que las encontré, ambas fueron llevadas al hospital.
Estamos hablando de las viejas leyendas, ¿verdad? Sí. La araña mujer. Una mujer que a veces, sometida a una gran tensión, se transforma en una araña gigante. Te mata. Eso es, exactamente eso es, sí. Es un poco pintoresco. Bueno, ya suponía yo que usted no creería en... ¿Quién ha dicho que yo no creo? Lo que no entiendo es qué hace un señorito de ciudad tan sofisticado como usted por aquí. ¿Investigar? ¿Investigar? Lo sé. Una cosa. Los libros que he leído son poco claros acerca de qué sucede con estas cosas. Quiero decir, ¿las arañas se mueren de viejas o qué? La leyenda dice que son potencialmente indestructibles en su forma de araña. Nada puede matarlas. ¿Nada? Nada, señor Higby. Excepto el fuego. ¡Me has asustado! ¿Que yo te he asustado? ¡Casi me da un infarto! ¡No me grites! ¡No te grito! ¡Es insoportable! ¡No me grites tú a mí! Por... ¿Qué estás haciendo tú aquí? Quería realmente que no te pasaba nada, pero si me vas a tratar así... Lo siento, Mar. Sé que no te va a gustar esto, pero creo que Lick Lutwood es eso. ¿Qué quieres decir con que es eso? Cuando te fuiste pensé que... No te ofendas, Mac, pero pensé que estabas totalmente loco. Pero recordé algo acerca de eso de la luna llena, así que me fui a un calendario y revisé las fechas de aquellos primeros asesinatos. ¿Y sabes qué? Todo sucedió un día de luna llena. Desde el del marido en el barco hasta los asesinatos de la semana pasada. Pero todo eso solo confirma la leyenda, nada más. Mira, empecé a estudiar mis notas con atención y me di cuenta de una cosa. Lee viajó y Laura no. ¿Y? Heavy, ¿los asesinatos solo ocurren cuando Lee está en la ciudad? ¿Y qué prueba eso? Laura también estaba aquí. Está bien, eso confirma mi teoría de que también podía haber habido asesinatos fuera de la ciudad, ¿no? De acuerdo, Flaps. Ya que has llegado a esa conclusión, dime una cosa. ¿Qué pasa con Valerie Stefan? ¿Quién es ella? ¿Viste Las tres caras de Eva? ¿Qué? La película, Las tres caras de Eva. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, entonces imaginemos que ella tiene doble personalidad. Se quita su máscara y se va en busca de sus víctimas. Si quieres que termine mi informe, te diré que hoy es el último día de luna llena. Diga.
Laura, soy Mark Higby. Quería hablarte de Lee. ¿Por qué? ¿Le ha ocurrido algo? No, nada. ¿Entonces de qué se trata? ¿Cuándo has hablado con ella por última vez? Esta noche. Dime una cosa, ¿te pareció que estaba bien o estaba triste? Quizá un poco nerviosa. Dijo que quería verme. ¿Que quería verte? ¿Para qué? No lo sé. Sentía que esta noche deberíamos estar juntas y que vendría aquí. ¿A Woodcliff? Laura, quiero preguntarte algo. Es muy importante. ¿Qué sabéis vosotras dos de la muerte de vuestro padre en aquel accidente de avión? Lo que nos contó nuestra madre. ¿Por qué? Los informes dijeron que antes de que os recogieran, una de las dos niñas, tú o Lig, fue picada gravemente por insectos. Arañas. ¿Sabes quién de las dos fue? Laura, ¿sabes quién fue? Sí. Bueno, ¿quién fue? ¿Tú o Lig? Lig. Dime una cosa, Laura. ¿Cuánto hace que has hablado con ella? Hace una hora. Laura, quiero que te vayas de ahí ahora mismo. ¿De qué estás hablando? ¿Es que debo temer a mi propia hermana? Por favor, haz lo que te digo. Vete de ahí, vete a un hotel, donde quieras. Pero vete antes de que llegue Lee. ¿Por qué? Por favor, no me pidas que te lo explique. Haz lo que te digo. Será solo por esta noche. Mañana ya no pasará nada. Está bien. Lo haré. Estupendo. Hablaremos mañana. Coge tus cosas, Flaps. Nos vamos allí. Pero si te ha dicho que sí iría. Lo sé, pero no me lo he creído.
¿Laura? ¿Laura? ¿Estoy aquí? ¿Quién está ahí? He oído algo. ¿Quién hay ahí dentro? ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Mamá? No puede ser. ¡Mamá! Oh, mamá. ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre? Aquel chico italiano, el novio de Laura. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le mató Laura? ¿Por qué? Mamá. ¿Por qué? Fue culpa tuya, Lee. Todo culpa tuya. ¿Quién eres? ¿Quién es esa persona? Me manda Laura. Hay muchas cosas que nunca ha tenido valor para decir. Siempre ha sido un poco cobarde. Tu madre siempre te ha querido a ti más que a Laura. ¿Verdad, señora Lockwood? ¡Basta! ¿Quién ha cuidado de ti todos estos años? ¿Quién ha tenido que ocultar tu locura? ¿Quién eres? No. Tu preciosa Lig, no, no, no ha sido Laura, pobre boba, Laura, y tú, siempre lo tuviste todo. ¡Basta ya! ¿Te acuerdas de Roma, Lig? Cuando Laura salía con aquel joven italiano, Gianni. ¿Quién es? Y tú se lo quitaste. Ella tuvo que probarle que todavía era atractiva. Poco delicado, lo admito. Pero funcionó mejor de lo que se esperaba. Y, sencillamente, tuve que esperar a que se quedara embarazada. Y claro está, tuve que matarle por ella. Dios mío. Laura. ¡Una araña!
Despierta, Jennifer. ¿De quién es este coche, abuela? De tu tía Liz. ¡Qué ganas tengo de verla! ¿Dónde están todos, abuela? No lo sé, cariño, pero es muy tarde. Quiero que te vayas a la cama ahora mismo. ¿Dónde se habrán ido? Quizá fueron a dar un paseo. Quiero contarles la película. Por la mañana. Ponte el camisón y lávate los dientes. Luego pasaré a darte un beso. Sí, abuela. Laura, ya no puedo protegerte más. Laura. ¡No! Soy Olga. Ya pasó todo. Lo siento. Sé quién eres. Sé quién eres. ¿Dónde está ya? Está durmiendo. Está bien. Estoy cansada. Laura. Laura, ¿dónde está Lig? No lo sé. ¿Le ha hecho daño Valeria a ella también? No lo sé. No me acuerdo. Intento detener a Valerie, pero nunca puedo. Podemos irnos a algún lugar donde no me encuentre más. Sí, claro. Claro que sí. Ojalá. Ojalá pudiera dormirme.
Claro que puedes dormir. Cierra los ojos. Yo te cuidaré, Laura. Puedes engañar a Laura, Olga, pero a mí no. Hibir, ¿tienes idea de lo que vamos a hacer si esa cosa sale a recibirnos? Espero que no sea así. Me tranquilizas. Hippie, yo he visto a esta mujer en los recortes de los periódicos. Es la madre. ¿La madre? Dijiste que estaba muerta. Ahora sí. Jennifer, ¿tienes idea de dónde ha podido ir tu abuela a buscarlas? Es muy importante. No estoy segura, pero creo que habrá ido al viejo cobertizo del lago. ¿Encontrará a mi abuela? Por supuesto que sí. Ahora mismo. ¿Mark? Está bien, está bien. Ven conmigo. Flaps, quiero que llames a Conti y le cuentes lo que está pasando, ¿vale? Vale. Hibby. Toma, nunca te acuerdas. No sé para qué me servirá, pero gracias. Cuidadito, ¿eh? Flaps, eres un encanto.
¡Cálmate! ¡Lig, por favor, soy yo! ¡Soy Mark! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya ha pasado todo! ¡Cálmate, por favor! ¡Cálmate! ¡Por favor, cálmate! ¡Eso es! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya ha pasado todo! ¡Por favor, cálmate! ¡Soy Mark! Se acabó esta historia. Solo me queda una pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué debo poner en mi informe? Gully, ese es tu problema. Venga, Rex, vámonos. ¡Ábreme! Hola, Mark. Hola. ¿Qué traes ahí? Todo lo que necesita un hombre hambriento. ¿Qué te parece el vino? ¿Ah? ¡Oh, estupendo! ¡Hola, señor Hibby! ¡Hola, Jennifer! Parece que se está adaptando. Sí, eso creo. Va al colegio y ha hecho amigos nuevos.
Algunas noches tiene pesadillas, pero poco a poco. ¿Y tú cómo estás? Hago como si no hubiera pasado nada. A veces funciona. Bueno, señorita, no he venido aquí a hablar. He venido a comer. ¡Jennifer! ¡A comer! ¿Me puedo bañar otra vez? Está bien, cielo, pero no tardes. Está creciendo tan deprisa. ¿Sabes? Tiene gracia. En realidad no se parece en nada, pero a veces me recuerda tanto a Laura. Thank you.